Tres claves definitivas para ser una mujer productiva. Mira, ¿sabes qué está pasando? Que te estás enfocando en el problema que no es. Definitivamente me he dado cuenta de que nos enfocamos en los problemas, pero el problema al que estamos enfocados realmente no es el problema y estamos dándole vueltas a un asunto, a un tema que como está mal enfocado, entonces no hay una solución. Intentamos y volvemos e intentamos, pero seguimos en el mismo problema. Entonces, hoy te voy a dar estas tres claves definitivas para ser una mujer productiva, porque estás enfocándote en el problema equivocado. Estas tres claves definitivas para ser una mujer productiva te llevará a tener soluciones muy diferentes para que construyas tu vida y puedas llegar muy lejos. Suena muy bonito, pero ¿cómo se hace? Entonces vuelve y juega las mismas palabras que siempre he tenido y me devuelvo a los inicios de mi carrera como escritora y me devuelvo, invierte en ti, tú eres el mejor activo. La clave número 5, descubrir y seguir tu pasión con conciencia de prosperidad. ¿Y cómo he escrito 10 libros? ¿Cómo soy productiva? ¿Cómo soy mamá? ¿Cómo soy esposa? ¿Cómo soy amiga? ¿Cómo soy coach? ¿Cómo, Marimelda? Dime cómo haces para que el tiempo te rinda. Dime esas claves definitivas para ser una mujer productiva y yo poder hacer y copiar este modelo estratégico. Porque, muchachas, esto es un modelo estratégico. Esto definitivamente es todo un modelo estratégico. No es así, digámoslo, tan simple. No, no lo es. No lo es porque me he dado cuenta y digo, wow, ¿cuándo hago tantas cosas? ¿Cuándo hago todo esto? Entonces, ese es el primer punto, el segundo y el tercero. Ahora aquí, esta es otra parte del sistema. Mira, Facebook cambia cada vez que yo voy a hacer algo en Facebook, ya cambió, ya me cambió y me cambia todo. Y entonces esa es otra clave para uno hacer eso. Marimelda, ¿cuáles son las tres claves? Espérese un momentito, que es que Facebook me acabo de cambiar la presentación que tenía y ya me enredé, porque el cerebro le cambian cualquier cosita y el cerebro ahí mismo. ¿Y ahora cuál era el video de mi papá? Ay, no. Esto es todo un proceso. Muchachas, esto es parte del sistema. Esto es parte del sistema que yo creo que voy a eliminar. Pero es que si lo elimino, entonces no tengo espectadores. Ese es el problema, que si lo elimino, no tengo espectadores. Ok, bueno, por aquí ya tenemos espectadores. Marimelda, no se me desconcentre, por favor. Día número 34, las tres claves definitivas para ser una mujer productiva, que no se hable más. Le voy a dar esas tres claves de una vez y terminamos este asunto, ¿ok? Estas tres claves son la clave número 1. Estás con un enfoque equivocado. La clave número 1, mujer, tienes un enfoque equivocado. Entonces, vas a tener que aprender a tener enfoque cuántico, definitivamente. Marimeldi, ¿cómo hace uno para tener enfoque cuántico? Tranquila, le voy a dar las tres claves para que usted las escriba. ¿Ya trajo lapicero? No, ahí está el problema, que es que no ha traído el lapicero. Ah, bueno, listo, yo la espero pues para que traiga el lapicero.
Ya espero. No te preocupes. Perfecto. Listo. Ya tiene el lapicero. Clave 1. Mujeres, la clave 1. Tienes que tener un enfoque cuántico. Mira que estás con un enfoque equivocado. Ese es lo que tienes que darte cuenta. Entonces, aquí te voy a escribir en el enfoque equivocado. Entonces, clave número 1. Tienes que tener un enfoque cuántico. Marimelda, ¿y eso cómo se hace? Tranquila. Solamente le voy a dar las 3 para que usted las escriba, porque el cerebro tiene que entender, antes de ver todo el mapa, antes de ver todo el taller, tú tienes que saber qué vas a ver. Así funciona el cerebro. Entonces, la clave número 1 es tener enfoque cuántico. La clave número 2 es no. Tienes premios por el trabajo duro, los tienes por tu pasión. No se le olvide, mi amor, que a mí no me pagan porque yo trabajo duro, a mí me pagan porque esto que yo hago se llama pasión. Exactamente. Estoy apasionada. Esto se llama pasión. Sí, señorita, esto se llama pasión. No tienes premios por el trabajo duro que tienes, esto se llama pasión. Y la clave número 3 es... Ay, muchachas, si ustedes supieran lo que estaba haciendo tan bacano, me felicitarían. Y la clave número 3 es tener un sistema. Muchachas, clave número 3, tener un sistema. Pues sufres porque no tienes procesos establecidos. Esos son los problemas más graves que tenemos. No tenemos un sistema. Nosotras tenemos que aprender a crear sistemas. Mujeres, miren, yo me he dado cuenta, yo soy una mujer, es estratega. ¿Usted quiere aprender a ser una mujer estratega? ¿Usted quiere aprender a ser una mujer? Ay, Señor, ayúdame, ilumina mi alma. Mira, todo en la vida es un sistema. Estoy mirando cómo creo sistemas. Es que esto es como, ha sido, digamos, un proceso, crear procesos. Paso 1, 2, 3, 4, 5, muevo, cuemo, pucho, pu. Mi amor, esto es una estrategia. Mi amor, la vida es una estrategia. La vida sin estrategia no se mueva que no va. Porque si usted no tiene una estrategia, estrategia es poder ver desde el ojo cuántico todo el plano que usted va a recorrer en su vida. Es más, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa. Antes de usted nacer, usted ya lo había hecho. Lo que pasa es que llegó aquí y se le olvidó y se perdió. Y quedó como un ratoncito dando vueltas y vueltas y vueltas. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no tengo idea. Pero venga, yo le digo, con estas 3 claves, ya usted puede cambiar, usted puede tener acciones. Entonces, esas estrategias que yo uso todos los días hacen parte de ese éxito y de esa pasión que tengo. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Mujeres me pueden ir resumiendo? Listo. Bueno, me van escribiendo. Que van aprendiendo. Marimelda, ¿y entonces uno cómo hace la estrategia? O sea, ¿cómo hago yo para aprender a ser estratégica? Esas son las preguntas
que me imagino que están surgiéndote en la cabeza. Marimelda, ¿y cómo hago yo para tener enfoque cuántico? ¿Y qué es ese enfoque cuántico? Marimelda, ¿y cómo hago yo para entender, vea, que no tienes premios por el trabajo duro? Usted puede trabajar duro, usted puede levantar a las 4 de la mañana, usted puede ser muy buena mujer, usted puede cocinar todo el día, usted puede lavar ese bendito trapito todo el día, usted puede barrer todo el día, lavar el baño todo el día, y ¿sabe qué? No será recompensada. Marimelda, usted me está haciendo poner muy triste. Porque yo pensé que lavando el trapito y trapeando la casa todo el día y organizando todo el día yo iba a ser exitosa. No, mi amor, el éxito no está ahí. Ayer veía un programa que decía, ¿tú crees que tu marido te quiere porque tú cocinas bien? ¿Tú crees que tu marido te quiere porque tú haces todas las cosas y tienes todo en orden perfecto? ¿Tú crees que tu marido te quiere porque no? Estamos mal enfocadas. O porque le tienes hijos. O porque trabajas muy duro. Estamos mal enfocadas. Eso es lo que quiero decirte. Mira, el problema nunca es el problema. Siempre el problema está detrás de algo. Entonces, mira, con estas tres claves definitivas que te estoy dando, la clave número uno. Tienes que tener un enfoque cuántico. ¿Por qué? Estamos en el mundo de la dispersión. Hay muchas cosas que me distraen. Mira, yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete pantallas aquí que me pueden distraer. Pero yo tengo una estrategia y esa estrategia es la que hace que yo tenga un enfoque cuántico. El enfoque está en que yo solamente enfoque es que tú solamente vas a mirar en una dirección que esté alineada con tu intención, que esté alineada con tu... Mira, ¿se acuerdan de las nueve variables? A nosotros, bueno, yo he estado en otro tema de producción y no sé qué cosas, pero yo doy vueltas y vueltas y a la final volvemos al mismo punto. Tener un enfoque cuántico implica trabajar con esas nueve variables que nosotros tenemos en la escuela cuántica mía, y esas nueve variables son: primero, tengo una intención; segundo, tengo que prestar atención; tercero, tengo que observarme dónde se me está yendo mi tiempo; cuarto, tengo que tomar una decisión; quinto, tengo que tener voluntad; sexto, tengo que tener disciplina; séptimo, disciplina, energía, acción y bendición. Esas nueve variables son las que hacen parte de esa clave número uno, que es el enfoque cuántico. Hablé muy rápido, no importa. Yo, tranquila, que hoy estamos haciendo un mapa de esto. ¿Sí? Mira, este es, digamos, un sistema. ¿Sí? O sea, el enfoque cuántico, vamos a ponerse, voy a dibujártelo acá para que lo veas. Mira, de la nada, voy a hacer un sistema para la clave número uno que se llama enfoque cuántico. Entonces, enfoque cuántico que el enfoque cuántico que fue lo que hablamos. El enfoque cuántico es cuando tú tienes todo lo que tú haces va dirigido a una
intención. ¿Sí? Y entonces le voy a poner el color rojito acá. Porque yo sé que todo lo que yo vaya a hacer va con una intención, ¿sí? Y esa intención yo tengo que prestarle atención. Voy a prestarle atención. En todas las 24 horas que tú tienes que prestar atención a lo que tú haces. Y esto es un sistema. Y entonces yo tengo que prestarle atención, tengo que observar a cada paso que yo dé, tengo que observar en qué estoy gastando mi tiempo, si todo lo que estoy haciendo va dirigido a una intención, voy teniendo eso. Entonces este es el número, este va siendo el número 1, este va siendo el número 2, este va siendo el número 3, y entonces tengo que tomar decisiones. Yo tengo que tomar decisiones. Entonces, esta observación, hay muchas cosas por hacer en la casa, hay muchas cosas por hacer en todas partes, pero yo tengo que tomar decisiones. Entonces, yo tomo una decisión de cuál de estas cosas decido enfocarme. Te voy a poner este ejemplo. Yo tengo todos estos lapiceros y necesito tomar una decisión porque yo no puedo escribir con todos los lapiceros. Nosotros tenemos infinitas posibilidades en ese enfoque cuántico, pero solamente podemos trabajar con un lapicero a la vez. Yo no puedo trabajar con los cuatro. O trabajo con uno o trabajo con el otro. Tome una decisión y voy a decidir que la decisión la voy a hacer con el verde. Suelto esto, lo solté, tomo el cuaderno y escribo. Esto es un sistema. Un sistema es un conjunto de acciones que te llevan a un fin determinado. Usted me está comprendiendo. Un sistema, escriba eso, por favor. ¿Qué es lo que tengo que escribir? A ver, esto es un dictado. Un sistema, antes de que se me olvide, María Imelda, un sistema es un conjunto de actividades que me llevan a un fin determinado. Vamos a volver a mirar esta parte. Necesito que tu cerebro entienda lo que es un sistema de enfoque cuántico. Por favor, esto es muy importante, muchachas. Esto es, si yo logro que ustedes entiendan esto, mujeres, la verdad, me siento contenta, me siento que he cumplido con mi propósito. Mira, un sistema es un conjunto de actividades que me llevan a un fin determinado. ¿Escribió eso? Bueno, le estoy enseñando cómo lo hago frente a sus ojos. Un sistema es un conjunto de actividades que me llevan a un fin común. Esto es un sistema de la clave número 1 del enfoque cuántico.
Se los voy a dar con un ejemplo. Para la muestra, un botón. Tengo infinitas posibilidades en el mundo cuántico. Puedo lavar el trapo todo el día, puedo trapear, puedo barrer, puedo cocinarle mucho a mi marido, puedo barrer todo el día, trapear todo el día, lavar los baños, cocinar, ser muy buena mujer, ser muy fiel, ser muy organizada, vivir muy estresada, estar muy cansada, y a la final mi marido se fue y me dejó por otra. No le funcionó el sistema. No, no me funcionó el sistema. ¿Por qué? Ah, mi amor, porque a usted le faltó ser estratégica. ¡Ah! ¡Ese es un ejemplo! ¡Ah! Ya estoy entendiendo los ejemplos. De todo esto, voy a escoger una. Y con esto lo suelto. Mira, escoges una. Esto es un sistema. Tienes muchas opciones. Escoges una. Las mujeres indecisas no vamos a ningún lado. Las mujeres indecisas y las mujeres que no decidimos no vamos a ningún lado. Las mujeres productivas tenemos que decidir. Decido. Decisión. Y este es el número 4. Y cambio rápidamente. Soy flexible. Tengo la capacidad de cambiar fácilmente. Flexibilidad. Entonces, tomo una decisión, pero eso sí, mujeres, les digo una cosa. Tengo que tener la voluntad. Esta decisión tiene que tener una voluntad, porque si no tengo voluntad, no se vista que no va. Y cambié, tomé una decisión, tengo que tener voluntad de hacer las cosas para luego tener la disciplina. Mujeres, sin disciplina, no se pueden hacer las cosas. Y este es el número 6. Y entonces tengo que tener la energía, porque si no tengo energía, disciplina, y tengo que tener energía. Y si no tengo energía, se jodió la bicicleta porque no se vista que no va, y ese es el 7. Y entonces, luego de que tengo energía, tomo acción. Acción. Esto me lleva a la acción. Y luego de que yo tomo acción, esto me lleva a la bendición. Eso me lleva a la bendición. Y entonces voy a ser una mujer feliz, bendecida, agradecida, y una mujer productiva y una mujer con muchas bendiciones. Miren que esto es todo un sistema. Esto es todo un sistema. Y este sistema es algo que nosotros tenemos que crear. Y entonces, esa es la estrategia, aplicar diariamente estos conceptos. Bueno, con estas tres claves, mujeres, vuelvo y repito las tres claves. Clave número 1, un enfoque cuántico, y te expliqué el sistema completo del enfoque cuántico. Clave número 2, tienes premios por el trabajo, no tienes premios por el trabajo duro, los tienes por tu pasión.
No crea que usted, porque trabaja muy duro, su marido la va a querer. No crea, porque usted trabaja muy duro, su jefe la va a valorar. No crea que porque usted trabaja muy duro, usted va a conseguir dinero. Es una mentira. Todo tiene recompensa por tu pasión. Lo vivo, lo siento, cada momento de mi existencia. Exactamente. Es un sistema, es un conjunto de actividades que te llevan a un fin determinado. Clave número tres, tienes un sistema. Mujeres, tenemos que tener un sistema. No me cansaré de hablar de estrategia, sistema, táctica. Yo soy una mujer estratega. Dígase así. Diga, Marta, dígase, yo soy una mujer estratégica. Dígaselo, dígaselo. Tienes que decírtelo. Mira, yo voy a decir, yo, vamos a ver, yo soy una mujer estratégica. Vamos a poner esos hashtags aquí en este blog. Vamos a escribirlo. Dale poder a tu vida, escríbelo. Yo soy una mujer estratégica. Yo soy una mujer estratégica. Bueno, estratega también, pero voy a buscar. Estratega. Esa palabra me gusta. He terminado mi estrategia. Mujeres, yo soy una mujer feliz. Yo soy una mujer agradecida, bendecida con Dios, con la vida. I love you so much. Hago esto con mucha pasión y me vestiré de pasión. Bueno, mis mujeres hermosas, las quiero mucho. Espero los comentarios aquí en el blog. Espero los comentarios aquí en YouTube. Espero los comentarios aquí en Instagram, en todas partes, en las redes sociales. Espero que tú tomes la decisión de yo. Soy una mujer estratégica, yo soy una mujer productiva, yo soy una mujer feliz, yo soy una mujer que tiene el control y el dominio de mi vida y yo soy feliz. Bueno, mujeres lindas, las amo, chao. Vamos a ir trabajando con eso, ¿ok? Escríbanme ahí, yo soy una mujer, yo soy una mujer feliz. ¡Bravo! Vamos a trabajar con las mujeres, vamos a ser felices, mujeres. Mujeres, mire, cuando nosotros somos felices, el mundo es feliz. Una mujer feliz es una bendición que Dios quiere darnos y regalarnos en este bello y hermoso planeta. Chao, mujeres hermosas, las quiero mucho.